Para UNESCO, este encuentro tiene dos características muy importantes. La primera es que estamos trabajando a nivel técnico, porque son los gestores de las reservas de biosfera que están con nosotros debatiendo sus experiencias, compartiendo ejemplos, buenas prácticas, fracasos también, y en una perspectiva de cambio climático, que es la segunda importancia, que es realmente están a abordar algo que en esta región es muy importante hoy y que en el mundo es un asunto que está en la mesa de debate. Con París, con la COP21 aconteciendo, es muy importante recoger las experiencias que tenemos en la región del Caribe, que claramente es una región muy vulnerable y tenemos retos, desafíos que tenemos conjuntamente con nuestros Estados miembros en el Caribe, que UNESCO y nuestra oficina regional tiene que tener en su agenda futura. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este taller del programa de la UNESCO, El Hombre y la Biosfera. Reservas de la Biosfera del Caribe en el contexto del cambio climático. A mí me toca, en primer lugar, agradecer y dar la bienvenida a todos ustedes por haberse trasladado a esta magnífica ciudad de La Habana y disfrutar con nosotros de un, esperamos, fructífero intercambio, un gran debate sobre las reservas de la biosfera. Lo que intentamos hacer en este programa y promover en las reservas es cómo conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible. Es buscar una base científica que sea interdisciplinaria, innovativa, de forma que las relaciones entre las personas y sus entornos puedan hacer parte de la toma de decisiones y puedan contribuir para el desarrollo sostenible. La realidad es que el cambio climático es aquí y es ahora. Y esa es una realidad que nos ha costado enfrentar. Pero ya estamos viendo cambios importantes, tanto en el comportamiento de los paisajes, de los ecosistemas, de los sistemas productivos y la biodiversidad. Por lo tanto, nos toca realmente asumir que una de las grandes prioridades que tenemos para incorporar en la gestión de la reserva de biosfera es justamente esa dinámica tan variable y que requiere una gestión muy creativa. ¿Qué significa la gestión creativa? Mirar hacia el futuro. ¿De qué nosotros estamos hablando? Del cambio climático de origen antropogénico, ocasionado por el hombre. La biodiversidad, tanto marina como terrestre, la que ha motivado, ha controlado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y también, por ejemplo, las concentraciones de oxígeno en la atmósfera actuales son debido a esta biodiversidad existente. En la gestión de las reservas de la biosfera se requiere realmente un cambio, digamos, en la manera en que tradicionalmente se ha venido haciendo la gestión. Porque el clima nos va a estar cambiando no solo los patrones de distribución de la biodiversidad, sino también nos va a estar cambiando la forma o los medios de vida de la gente. Estamos viendo cambios en el clima producto del calentamiento global y esperamos que se intensifique todavía más los cambios en el clima. Y las reservas de la biosfera representan oportunidades para trabajar a nivel de grandes paisajes o de paisajes donde esté integrado la gente. Entonces, los conceptos tradicionales de conservación en el cual cerramos entre unos límites o un polígono cierto número de biodiversidad, con los cambios en el clima que estamos viendo, eso ya no va a ser en cierta medida, digamos, válido. La verdad es que ya no alcanzamos el desarrollo sostenible. O sea, en estos momentos nos comemos 1.6 planetas por año. Estamos con un sobreconsumo planetario en todo nivel, en todos los recursos, y es imposible pensar en lograr una sostenibilidad. O sea, poder dejar a las generaciones futuras algo que heredamos ya no es factible. Entonces, si queremos seguir vivos en el planeta, tenemos que realmente trabajar activamente en un proceso de reconstrucción. O sea, es un proceso mucho más integral donde buscamos un desarrollo humano real. Y estamos hablando de un tema de los seis ejes, los mismos seis ejes del desarrollo sostenible, pero en una actitud de reconstrucción. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy crítico y es un proceso dinámico, lo que nos complica porque somos reduccionistas.
Y esto requiere una visión mucho más holística, requiere trabajar con algo que para la gente a veces es intangible, que son los temas éticos de valores, los temas de actitud. Considero que la Reserva de la Biosfera Sierra de Rosario tiene importantes aportes que compartir con la Red Mundial de Reservas de Biosfera. La génesis de lo que es hoy la Reserva de la Biosfera Sierra de Rosario lo constituyó lo que se denominó Plan Sierra de Rosario, que no fue más que la implementación de un sistema de terrazas de plataforma constante para la reforestación del área. Tenemos experiencias muy exitosas de conservación de la agrobiodiversidad y sobre cómo influye la participación comunitaria en esta temática. Como parte de la iniciativa del Corredor Biológico del Caribe, se han venido realizando algunas acciones de cooperación entre los tres países que van dirigidas fundamentalmente a la cooperación hacia Haití, propiamente dicho, o sea, debido a las condiciones del país, en los cuales interactúan muchos técnicos, tanto cubanos como dominicanos. Y creo que esto es uno de los ejemplos que nosotros podemos aportar a la Red Mundial de Reserva de la Biosfera. En estudios que se han hecho de la regeneración de la mayoría de las especies endémicas y amenazadas, se ha encontrado que la regeneración de muchas de esas especies es nula o muy pobre. Sin embargo, muchas de las áreas que corresponden a esos bosques semidesivos macrófilos se encuentran muy degradadas y son muy vulnerables entonces a los procesos de sequía que suelen ser muy intensas en esos mismos territorios. Con lo cual, la supervivencia de las poblaciones de esas especies suele estar en peligro y esto es una de las cosas que en estos momentos se está trabajando allá en la reserva, estamos tratando de estudiar. Pienso que la contribución que nosotros podemos hacer a las otras reservas de biosfera del mundo es acerca de cómo hemos ido llevando la agricultura sostenible en nuestra reserva y acerca también de la restauración de ecosistemas por efecto de la minería. Dos comunidades, para el caso de la Nansa y de la Melba, eran comunidades que vivían de la minería, o sea, su mayor ingreso estaba porque trabajaban para la minería, exactamente para el cromo. Y ya cuando cierra entonces la empresa del cromo, que ya no se explota más el cromo, ellos no tenían fuentes de ingreso. Y ahí entonces, por mediación del proyecto, fue que empezaron a obtener sus alimentos de sus propias parcelas. A mi parecer, la reserva transfronteriza, el mayor de los aportes que realiza hacia la Red Mundial de Reservas de Biosfera es el trabajo que se ha hecho de manera trinacional. Actualmente contamos con una estructura que está funcionando ya a nivel trinacional, en donde se manejan tres niveles: el nivel administrativo, el nivel técnico y el nivel más local. Estos diferentes niveles confluyen en la toma de decisiones, tanto a nivel de las reservas de biosfera de cada país, pero lo más importante es la toma de decisiones y la gestión de las reservas de biosfera siempre a nivel trinacional. Somos una experiencia única en América. Nuestro aporte principal a la Red Mundial de Reservas de Biosfera consiste en la creación de un mecanismo de coordinación que involucre a todos los sectores que están relacionados con el uso y conservación de las reservas de biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, para la cual trabajamos. Tenemos, bueno, la Autoridad Nacional, que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Comité MAP, que es presidido por el Ministerio de Medio Ambiente también, pero a nivel regional, que es la parte más importante, ahí tenemos un Consejo Regional que sería consultivo y asesor.
Además, también tenemos cuatro subconsejos, que es uno para cada una de las cuatro provincias que forman parte. Ahí también participarían los gobiernos locales, como los ayuntamientos, y las organizaciones que hacen el trabajo a nivel ya de práctica, y que serían los responsables de producir los cambios en cuanto al estado de la producción y a los requerimientos de los objetivos de la reserva. Trifinio es una reserva transfronteriza. En Haití, en la isla de La Española, no tenemos esto. Alguien dijo esta mañana que esto es un proceso de aprendizaje. Y creo que eso es muy importante destacar. Se necesita mucho tiempo, lecciones aprendidas, fracasos, segundo intento, plan B, etcétera, etcétera, para poder avanzar poco a poco. Y creo que actualmente estamos más o menos allá, en el diálogo político, que a veces avanza un poco, a veces hace marcha atrás. Y estamos puntualmente también a un nivel de diálogo técnico, y todo lo demás es el camino que nos queda a tomar todavía. Bueno, la fragmentación de la vegetación natural cubana se ha reconocido como un indicador de cambio global de la naturaleza cubana, lo cual está relacionado directamente con todos estos procesos de degradación. La siguiente. Esto lo tenemos documentado no solo ecosistémicamente, sino también taxonómicamente. Y aquí cito la página del instituto, y donde el Centro Nacional de Biodiversidad pone sus datos cada año en relación con los reportes que hacemos a las estadísticas nacionales para documentar estas perspectivas, no solo desde el punto de vista ecosistémico, sino desde el punto de vista taxonómico. Well, we see the Biosphere Reserve as a tool to mitigate against climate change, and we see it as a tool also to encourage the general population to live in a very sustainable way. Essentially, and this is very important. It is a balance between the natural environment and the people activities. At the end of the day, we are encouraging the general population, especially people who are living in the area, to live in a very sustained way, so to speak. Lo otro particular de esta región es que ahí habita un grupo étnico minoritario que se considera la población raizal. Esta población es muy vulnerable a la migración poblacional, tiene costumbres ancestrales de más de 300 años y están asentados en las principales zonas de conservación. Podemos decir de que el trabajo que hemos tenido con la comunidad, trabajo activo con una comunidad que aprovecha los servicios y los bienes ambientales como su manejo y productivo y acción productiva, nos ha dado como un poco de conocimientos en cómo establecer relaciones de comanejo y participación en cuanto a la conservación. Y el reconocimiento del conocimiento ancestral que ellos tienen sobre algunos recursos sobre los que explotan nos ha dado la oportunidad también de ir afianzando un poco el conocimiento y la práctica científica en la región. Ayer por acá alguien decía que la región occidental de Cuba es como la autopista de los huracanes, y especialmente dentro de esa autopista está como el carril de máxima velocidad, está Guanacabibi. Es así, o sea, gráficamente, porque además que recibe la mayor cantidad, con mayor frecuencia, ha recibido los más intensos. Estas ideas que hemos estado manejando relacionadas con los procesos de adaptación y mitigación ante el cambio climático sean conocidas por otras reservas de biosfera. Nosotros en ese sentido atesoramos una experiencia importante que la hemos venido trabajando durante muchos años a partir de que nuestro territorio ha sido muy afectado por los huracanes
y eso nos ha permitido entonces desarrollar determinados mecanismos de prevención y de estudios relacionados con los efectos que estos huracanes provocan, para poder entonces de alguna forma tratar de que estas enseñanzas que nosotros hemos venido recopilando puedan ser utilizadas en otras áreas del mundo que tienen también estas mismas problemáticas. En el caso de los huracanes, hay varios elementos destructores asociados a ellos, que nosotros todos hemos tenido la mala suerte, por decir de esta manera, de probarlos en carne propia. Primero, los vientos intensos, que pueden estar entre 120 y 300 kilómetros por hora y con rachas superiores, depende de la intensidad del huracán. Segundo, las penetraciones del mar. Dependiendo del perfil de la costa, pueden llegar, en el caso nuestro, lo comprobamos, hasta 150 metros hacia el interior de las formaciones boscosas. Y las lluvias intensas, que pueden ser 60 milímetros en una hora y hasta 500 milímetros en 24 horas. Nosotros sentimos que hay un enorme potencial de transferir conocimiento en estrategias de manejo de bosque tropical sostenible y de esquemas para lo que es transferencia en servicios ambientales. Se hicieron unos ejercicios muy interesantes justamente cuando al inicio de los 90s, que era entender, tomar una línea base del estado de situación, que había un enorme frente de deforestación. Aquí lo podemos ver, había una serie de frentes que hacían un cambio en el uso de la tierra en el contexto de las zonas de amortiguamiento de esa zona núcleo. Era claro que había que generar una intervención que sentara bases de cara al futuro, aunque tuviera un impacto inmediato, que tuviera fundamentos de cara al futuro. Entonces, bien que mal, se visualizó toda la estrategia bajo un concepto de gestión integral de recursos, bajo un enfoque de paisaje, siendo la cordillera el paisaje de interés, y con un elemento céntrico, que es el fortalecimiento de esos parques nacionales en las áreas núcleo, donde se desarrollaron o se delinearon una serie de amenazas y una serie de soluciones para abordar esas amenazas. Y en la parte de amortiguamiento, pues cómo entrar a darle valor al bosque, darle valor al bosque en función de sus servicios y bienes. Nuestra exposición que elaboramos para esta reunión fue básicamente el manejo de la vegetación secundaria, la sucesión que tiene la selva de forma natural y cómo las comunidades se pueden ir apoyando de estas prácticas de manejo para liberar la vegetación de la selva que ha sido intervenida por actividades agrícolas o pecuarias. El manejo de vegetación secundaria, allá se llaman nacahuales, otros le dicen lecha, bueno, hay diferentes nombres. Bueno, era la propuesta para establecerla como una estrategia red para el municipio de Calakmul o para la UMAFOR. Y para eso, dice, el manejo de vegetación secundaria o nacahuales en Calakmul es una actividad novedosa que beneficia a los productores de manera directa. Las prácticas de manejo, raleos y aclareos se realiza en la vegetación secundaria o acahuales con una alta sobrepoblación de individuos, de los cuales técnicamente pueden ser intervenidos hasta en un 60, ya llegamos a un 70% de intervención para liberar y seleccionar los mejores individuos de especies tardías. Quiere decir, lo único que estamos haciendo es podando la selva, es una práctica muy sencilla. El manejo de vegetación secundaria ofrece beneficios significativos con el medio ambiente. Uno de ellos es que disminuye la deforestación o tasa de deforestación. Tenemos un monitoreo, un sistema de monitoreo integral. Allí está la dirección, donde es una base de datos que nos sirve para tomar decisiones y que lo vamos a utilizar como un pilotaje y poderlo utilizar en otras áreas protegidas. Ustedes pueden entrar. Si bien es cierto, es un intercambio de conocimientos, de lecciones aprendidas de las distintas reservas de biosfera del Caribe y de Centroamérica, en este caso, que no se pueden llevar como receta, pero sí se lleva la idea y se lleva también lo que es lo que podemos llamarle estas experiencias, que las podemos adaptar
a nuestras reservas en nuestro país? Nuestra red podemos aportar importantes resultados, como se han realizado estudios de ordenamiento ambiental que ofrece unas oportunidades para el desarrollo socioeconómico del territorio. Ese estudio nos permitió entonces tener el primer modelo de ordenamiento ambiental de Cuba. Ese ordenamiento ambiental, por supuesto, contribuye a un ordenamiento territorial y este a su vez contribuye al desarrollo local de los más de 45 mil habitantes que viven en 66 comunidades dentro de la reserva. Voy a presentar la agenda del Congreso de Lima y vamos a ver diferentes opciones de cómo la región puede presentar un side event, cuáles temáticas podríamos hacer y el proceso de cómo vamos a enviar esto a París y tener un side event para la región. El segundo momento vamos a hablar un poco de líneas de acción y de diferentes propuestas que podríamos tener para la subregión, para el Caribe y para Centroamérica y México. No solamente para el Congreso, pero líneas de acción para la subregión y para ir a buscar conjuntamente quizás fondos para uno o dos proyectos diferentes. El aspecto de integrar conocimiento local con conocimiento científico creo que es un tema que sí vale la pena explorar más a fondo y obviamente eso va a tener aristas en temas de adaptación, en temas de generación de estrategias que las podemos llamar de estrategias de desarrollo sostenible, si queremos, y obviamente eso va a incorporar temas de cambio climático y todo lo que queramos dentro de ese paraguas. Que hay una cosa en América Latina en este momento que nos está caracterizando, que es un discurso político también, es el problema de los planteamientos de los pueblos indígenas. No le estoy hablando de nuestro caso Caribe, sino sobre todo que los países que tienen comunidades indígenas frecuentes, que sí que el pensamiento este, el pensamiento Pachamama, que es decir, una serie de cuestiones que sí, yo creo que de alguna forma o la otra posiblemente sea válido irlo introduciendo en el discurso de nosotros, porque bueno, en fin de cuentas hay una serie de países claves en América Latina que está trabajando en esa línea. Me parece que sería válido tenerlo. Este tema de la gestión de las reservas de biosfera ante los desastres naturales, el cambio climático, etcétera, de algún modo habría que ver que al menos una pequeña representación de esto que hemos discutido aquí pueda tener una expresión allí, puede ser en el marco de tu propio diseño del evento este paralelo. Incluso en la reunión que hubo en Bolivia hace unas semanas, que abordó también este tema, porque evidentemente es un tema acuciante para las reservas de biosfera de la región del Caribe. Ese fue un tema que se discutió muy enfáticamente y allí también hubo propuestas de que de alguna manera era necesario que esto tuviera una expresión en Lima. Realmente las reservas acá tienen mucha experiencia en trabajar con las comunidades locales, sea en una perspectiva de cambio climático, sea en una perspectiva de productiva y de desarrollo cultural social. Los ejemplos que vimos de agricultura, ganadería, pesca, etcétera. Pienso que tener esa visión de que las comunidades locales, indígenas o no, son fundamentales en la gestión de las reservas y son socios privilegiados, digamos, en esa perspectiva. We need to show how vulnerable we are in this region. I think we are one of the most vulnerable regions, especially when it comes to small island developing states. And because of this, I believe we need to insist on concrete measures on adaptation
mechanisms. Nosotros tenemos aquí una reunión eminentemente técnica y este ámbito tiene un fuerte componente gubernamental. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo creo que estoy entendiendo muy bien la propuesta de Edward de buscar un tema que no compita con los otros ni se solape. Y ahí me faltaba lo que decía Lidia del ámbito local y me falta un poco lo referente a la cultura. Ayer hablamos de la posibilidad de incluir los temas relacionados con la sinergia que puede existir entre la Reserva de la Biosfera y otras figuras de conservación de alcance un poco más regional. O sea, lo bueno que puede ser para uno y para el otro estar las reservas de la biosfera como zonas núcleos de esos corredores biológicos, como es el caso del Corredor Biológico del Caribe, y para el Corredor Biológico tener una serie de reservas de la biosfera dentro de los mismos. No estamos acostumbrados a sistematizar las experiencias. Y bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, las reservas de biosfera hacen mucho. No solo los ministerios responsables, digamos, sino otras organizaciones de pescadores, de agricultores, ONGs locales y demás, pero nadie escribe lo que hace. Y entonces, a la hora de ir a estos congresos, por eso es que no se presentan esas experiencias. Entonces, sí creo que en estos pocos meses que quedan previos al congreso hay que ponerse a trabajar en eso. Me parece también que otra acción era lo que hablaba también Eduardo y pienso que tú también, Avelino y otros compañeros, esta cuestión de comunicación y visibilidad. Tenemos que ver cómo usar las redes que también nuestro compañero San Kitts mencionó, las nuevas tecnologías para dar más visibilidad al trabajo que tenemos en las reservas. Así que para mí, para allá de este plano, que tenemos que continuar a ver cómo desarrollar algún programa más interno para la región, me parece que de este encuentro, Jonathan y Tania, no sé si lo concordo, pero ya tenemos algunas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Sí, como dice Lidia, tenemos varias acciones que podemos hacer en seguimiento a este evento, incluyendo entonces el hecho de realmente de fortalecer la red técnica, de tener una plataforma, tenemos que ver cuál plataforma para poder intercambiar información y poner casos exitosos, etcétera, y también hacer todo el seguimiento para asegurar una presencia en Lima. Eso es, digamos, lo más urgente. Y realmente decir que para mí, señora viceministra, pienso que seguimos en una perspectiva, por lo menos de UNESCO, con tareas a hacer, que hablábamos en final de esta tarde, que tenemos que claramente preparar muy bien el cuarto congreso en Lima para garantizar que la voz, que las experiencias, que la contribución de nuestra región esté muy clara y que tenga espacios específicos para hablarmos de todas las experiencias. También agradecer mucho a todos los compañeros y gestores de las reservas de biosfera que nos mostraron mundos que yo personalmente no lo conocía. Sabía que es un programa muy fuerte, pero no tenía la conciencia y la verdadera dimensión del poder de cambio que estas reservas de hombre y biosfera tienen a nivel local, pero también a comenzar a influenciar las agendas nacionales y las agendas regionales. Y así que me voy muy contenta de esta región. Claro, mañana vamos a estar juntos ainda, pero realmente muchas gracias a todos y una vez más al gobierno de Cuba, al Comité Nacional de MAB en Cuba, por ser unos anfitriones magníficos y como siempre nos inspiraré mucho cuando tenemos que pensar en rectos y también identificar oportunidades. Muchas gracias a todos.
especialmente creo que el tema del taller es muy oportuno. Es muy oportuno porque este desafío del cambio climático como proceso irreversible lleva consigo acciones y quizás no tradicionales, pero sí necesarias e innovadoras, donde la ciencia, que me ha sido muy de mucha satisfacción, que ha estado en la intervención de casi todos los compañeros que tuve la oportunidad de escuchar ayer, del papel de la ciencia en nuestro país. El cambio climático es un desafío tecnológico, porque sabemos fundamentalmente por qué ha sido originado. Pero también la tecnología y la ciencia tiene que darle. A mí me ha llamado mucho la atención el tiempo que tuve ayer acá, las diferentes posiciones que realmente me fueron muy interesantes, porque yo pienso que ante problemas complejos hay que darle diferentes interpretaciones y acciones que tenemos que hacer. Y yo creo que estos talleres, además de conocer estas experiencias, promueven mucho la futura colaboración, el insumo que, como usted decía, puede ser importante para el próximo Congreso. Por lo tanto, quiero agradecer, felicitar a todos los compañeros que han presentado sus excelentes presentaciones. Lamento no haberla podido escuchar toda, porque creo que ha sido muy, 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 muy importante y muy, muy buena fundamentación la que se ha presentado. Entonces, muchas gracias, muchos éxitos y vamos a ver todo lo más que podemos colaborar entre todos. Muchas gracias. Cerramos el taller, si le parece bien, viceministra, y agradezco. La ciencia estaba presente de una manera integrada con las cuestiones sociales, con las cuestiones culturales, y en ese sentido, esa es la belleza, se puede decir, de esos lugares, porque estamos hablando de la naturaleza, del hombre y de la interacción constante y dinámica y transformativa de estas fuerzas de cambio, ¿no? Nuestro papel como la Oficina Regional de Ciencias es muy grande, diría, en esta perspectiva de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Y es grande porque tenemos mucho a aportar en términos de coordinación, en términos de traer las redes más fuertes, tanto a nivel político como a nivel técnico, como a nivel local inclusivamente, tener los propios habitantes, productores de las reservas, los gestores, hablando unos con los otros, muy clara la recomendación de que tenemos que tener una multitud de stakeholders intervenientes participando en este diálogo de troca de experiencias, pero también muy claro que tenemos el reto de traer otros sectores del trabajo de UNESCO para el programa MAP. Cuando Juanita y Chan-Chan en el amanecer tenían arena. Estamos muy afortunados que estamos en La Habana, que tenemos la Oficina Regional de Cultura en La Habana, que nuestro socio también en este evento, porque cultura, naturaleza, desarrollo social y económico, claramente que tienen que estar juntos. Así que nuestra oficina, como Oficina Regional de Ciencias, tiene que continuar a promover la investigación científica, tiene que promover los intercambios entre las diferentes reservas. Tenemos que traer los otros sectores, la otra capacidad, los otros programas de UNESCO también. Tenemos mucha gente joven en estas reservas, así que todo el programa de ciencias sociales también tiene que estar involucrado en esto. Así que para mí es un papel muy acrecido, pero también muy desafiante, muy, muy interesante. Y pienso que para la Oficina Regional de Ciencias de América Latina y el Caribe, en este evento, la centralidad de nuestro papel es muy importante, estaba muy claro, y nos vamos con una agenda muy desafiante, pero también muy interesante y con todo el comprometimiento de la oficina para avanzarnos en aquello que tenemos que hacer en el futuro. Thank you.
acuerdo.